Niñas de entre 13 y 17 años, rumanas, convertidas en esclavas, obligadas a ejercer la mendicidad 8 horas al día sin descanso ni tregua. Cuando terminaban su jornada, tenían que limpiar, hacerse cargo de los bebés, la compra y cocinar para los miembros del clan rumano que las explotaba en España. Su infierno ha terminado gracias a una operación de la Policía Nacional, que tras un año de investigación ha liberado a 5 menores en Ferrol y arrestado a 20 miembros de esta organización criminal. Estaban perfectamente jerarquizados. El modus operandi era complejo. La organización captaba a las niñas en Rumanía y convencía a los padres para que les entregaran un acta notarial cediéndoles su custodia. Llevaban a cabo una estafa sentimental, prometiéndoles casarlas con jóvenes del clan y traerlas a España para trabajar en el campo. En otras ocasiones, directamente las compraban. Pagaban por ellas hasta 6.000 euros. Lo que vivían en España eran insultos, vejaciones, malos tratos y explotación. Tenían que conseguir el máximo dinero mendigando en la calle. Lo recaudado se invertía en la compra de coches de alta gama. Si no lo hacían, las amenazaban con vender a sus hijos. Han rescatado a 4 niños de entre 3 meses y 3 años. Los 20 detenidos están acusados de trata de seres humanos, mendicidad de menores y pertenencia a organización criminal. En 3 años se han detenido a casi 100 personas acusadas de explotar y obligar a mendigar a ciudadanos rumanos. Son forzados a pedir en los semáforos hasta 14 horas seguidas a cambio solo de un bocadillo. Y en condiciones precarias como estas, viviendo en campamentos en la calle, aseándose incluso en pleno asfalto. Están obligados a dar pena. Algunos, para conseguirlo, como este hombre, van descalzos. Otros fingen minusvalías. Atentos a este hombre. Pide limosna entre los coches, apoyado en una muleta y con abrigo largo para disimular la falsa cojera. El hombre renquea sin cesar, pero cuando termina su jornada le vemos así. Milagrosamente su discapacidad ha desaparecido. Cruza corriendo una calle sin ningún problema y además sin muleta. La oculta aquí, entre estos setos. Mañana volverá por ella y a por su abrigo, sus instrumentos de trabajo.